José María Canelada cuestionó la decisión de las autoridades del Poder Legislativo de haber convocado a una sesión de manera presencial, cuando él proponía la posibilidad de hacer la misma de manera virtual. Y la verdad que sigo convencido de que eso era lo mejor. Por un lado, comparto la necesidad de que el Poder Legislativo sesione, se encuentre activo y además generando todas las herramientas y las políticas públicas necesarias para poder dar pelea desde todos los frentes a la pandemia que estamos viviendo, pero en simultáneo creo también que se debe ser prudente. Lamentablemente ya hemos tenido un precedente absolutamente poco feliz que nos ha hecho noticia en todo el país, que fue la sesión del 17 de marzo con el legislador que esa misma tarde se dispara el protocolo de coronavirus, en fin, toda la historia que ya conocemos. Entonces creo que es indispensable que cuidemos a el personal de la legislatura, que cuidemos al personal de prensa que asiste a las sesiones, que cuidemos a los legisladores también. Entonces, a través de una herramienta virtual como la ha usado la provincia de Mendoza, lo cual también demuestra que no es nada ni imposible, ni de experiencias lejanas, ni nada por el estilo, bueno, hubiéramos podido conciliar ambos intereses.